canción que seguramente a muchos les sonará siempre en mi corazón, de Ernesto Lecuona. Ah. Hasta se me ha olvidado que tenía un micro aquí. Bueno, buenas noches nuevamente, por si acaso, para los que no me han escuchado. Que he querido comenzar con Ernesto Lecuona. Bueno, a muchos les suena esta canción, Siempre en mi corazón. Que además, según hay informaciones por ahí, fue nominada esta canción a los Oscars. Fue de la primera canción iberoamericana nominada a un Oscar. Voy a continuar con un tema propio, que la verdad que no lo recordaba y alguien por ahí me preguntó si lo iba a tocar. Y ya que estoy en un momento Lecuona, esto es un tema que yo he dedicado a Lecuona. El tema se titula Contradicciones. Es un poco un juego de palabras entre la contradanza, las contradicciones de la vida. Y de eso va la pieza. Espero que les guste. Gracias por estar aquí disfrutando. La verdad, yo estoy súper contento porque espero no olvidarme de nadie. Son muchísimos amigos que están por aquí. Si no nombro a nadie, mejor, porque voy a quedar mal luego. Pero lo cierto es que hoy va a ser una gran fiesta de la música, que es la gran protagonista. Gracias. Thank you.
Muchas gracias. Este es Contradicciones. Voy a continuar con... Son tantos los temas que quisiera tocar. Son todos preciosos, canciones preciosas, increíbles. Y voy a hacer ahora una, de un gran compositor que fue Manuel Corona. Y se titula Longina. Longina es una letra preciosa. Siempre digo que busquen luego esas canciones. Son canciones, son letras. Las cuales tiene una pequeña historia, ¿no? Al parecer, a Sindo Garay le presentaron a una mulata bellísima. Y la persona que se lo presenta le dice, ¿por qué no le haces una canción a...? Y él le preguntó el nombre. Le dijo, Longina, dice, pues... Así se llamó la canción. Es una de las canciones preciosas. Búsquenla, lo aconsejo. Lo vuelvo a repetir, pero porque las letras de esa época, además, grandes compositores de la trova, principios del siglo XX, finales, vale la pena buscar, ¿no?, lo que ocurría en esa época en Cuba. Longina, de Manuel Corona. Thank you.
Qué bello tema, ¿verdad? Longina. Y cuando vean la letra, mucho más. Igual muchos la conocen. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca. Sensibilidad. Eso es la melodía esa. Para el que no la conozca. Voy a hacer ahora otro tema que a mí me encanta y quise incluir en este disco, Piano y Trova, que de paso quedan muy pocos. Los que están ahí fuera ya son los que me quedan. Lo pueden regalar por Navidad, para el año que viene, fin de año. vamos, sin problema. Voy a hacer uno que la verdad que a mí me es difícil también tocarlo, porque aunque improviso un poco, las cosas pueden cambiar, nunca va a ser igual, pero sí hay algo concebido y fue donde me llevó. Perla Marina. Este tema tan, tan bello de Sindo Garay. Perla Marina.
Qué bella melodía, ¿verdad? Y la letra, increíble. Voy a continuar con un tema que ese es muy conocido. 20 años de María Teresa Vera y Hermina Aramburú. Que además el otro día, bueno, digo el otro día porque han pasado un tiempo. La realidad de este tema es que al principio todo el mundo siempre lo ha conocido como de María Teresa Vera. Y la causa de esto es porque Guillermina al principio le pidió encarecidamente que no se dijera el nombre de quien había escrito la letra. 20 años de desamor. Además eran amigas desde la infancia. Así que María Teresa sí que lo guardó bien el secreto. Hasta que, bueno, ya se sabe que la letra, pero la música es de María Teresa Vera. 20 años. Espero que les guste mi desarreglo. Thank you.
De Ignacio Villa, no, Eliseo Grenet, pero es muy conocida por Ignacio Villa, Bola de Nieve, de Sonará, ¿verdad? Que mucha gente a veces piensa las canciones, ¿no? Como fueron muy conocidas y han sido conocidas por grandes intérpretes, como fue Bola de Nieve, además un gran compositor, adjudica, ¿no? Dice, ay, mamá Inés, de Bola de Nieve. Bueno, ahora viene una parte que, como a mí al parecer me encanta. Si no, no sería yo, ¿no? Tengo la suerte de siempre compartir escenario con grandes artistas, amigos, en fin. Siempre diferentes proyectos. Y, como bien saben, hoy tenemos aquí artistas de lujo, además. Puesto que, bueno, muchas de estas canciones que tienen letra también, si pueden ser cantadas o interpretadas por otros grandes artistas, sería genial. Yo ahora voy a irlos presentando poco a poco. La persona que ahora yo voy a llamar aquí al escenario, lo cierto que ya llevamos muchos años tocando juntos. Para mí ha sido siempre un aprendizaje. Además, una persona que ha tocado con grandísimos pianistas y todo tipo de música y de músicos. Yo digo que no tiene nacionalidad. Lo que sí es muy grande. Yo creo que no sé si podría alcanzar las palabras adecuadas, ¿no?, para describir lo que es esta persona y lo que representa para mí. Quiero un fuerte aplauso para Javier Colina. Javier Colina. Javier. Que de paso aprovecho para decir que ahí también, si lo quieren regalar por Navidad y demás, está nuestro disco El Pañuelo de Pepa, que quedan muy pocos, la verdad, no, serio, se nos olvida a veces hablar con la fábrica y eso y se botan. En este caso vamos a hacer este es el primer bolero que se sabe que se ha escrito en la historia, de Pepe Sánchez, un trovador de Santiago de Cuba, y se titula Tristeza. Espero que les guste Tristeza, en este caso por Javier Colina, y bueno, el que está hablando aquí. A ver si nos acordamos. Thank you.
Javier Colina. Sí, señor. Curiosamente, el tema que vamos a hacer ahora es un tema original que está en ese disco que creo que se llevarán, en El Pañuelo de Pepa. Además está, en ese disco está. Se titula Me Matas. Esto fue un encargo que me hicieron para un corto que se llama Habana Me Matas. Y yo, bueno, compuse esa melodía. Y la verdad que un día tocándola, cuando nos estábamos preparando para hacer el pañuelo de Pepa, se lo toqué a Javier, digo, ¿y eso? ¿Ya? Y ya estuvo. Nunca hubo partitura, nunca hubo nada. Y después de pasar tiempo, cuando comienzo a hacer piano y trova, y quería un poco que los temas estuvieran ordenados más o menos, o estuvieran los temas cronológicamente o por compositores, ocurrió algo curioso. Bueno, la música está ahí, y es que hay una parte armónicamente que se parece, y de hecho tengo que pensarlo siempre antes de empezar a hacer este tema, porque nos podemos matar igual. Pero quería compartir con ustedes, ven ese instrumento que está ahí, hace muy poco, la verdad, bueno, los años pasan muy rápido. Tuve la suerte de compartir, ¿no?, con este gran músico que presentaré ahora, junto con Paquito de Rivera, que además ha empezado a formar parte de la familia de los Rivera. Y bueno, últimamente estamos colaborando, y se me ocurrió, hablando con él, que por qué no se venía aquí a la C Recoletos. Y me dijo, ahí yo voy con lo que sea, me llevo el vibráfono en una bicicleta, en lo que sea, y ahí estoy. La verdad que es un grandísimo músico, una grandísima persona, y quiero que lo conozcan. Sebastián Laverde. Sebastián Laverde. Un vibráfono. De Colombia. Sebastián, con ese instrumento, que es complicado, hay dos baquetas en cada mano. Bueno. Y vamos a hacer este tema que se titula Me Matas. Que ahorita cuando estaba haciendo la lista decía, ¿y quién es el compositor? Y era yo mismo. Me Matas.
Sebastián Laverde. Sebastián Laverde. Luego, las cosas que ocurren, a veces son por causalidad o casualidad. Cuando estaba haciendo la lista, esto que estaba la lista de los temas, ¿no? El orden, y más o menos quienes venían, resulta ser que comienzo a escribir la sigla y pongo Colina, Sebastián, pero pongo C, S y la I del que viene, y es un CCI. La persona que viene a continuación, la verdad que lo conozco de hace muchos años, de hecho desde la escuela. Soy un poquito mayor que él, pero en edad, porque es un gigante. Pero lo cierto es que cuando llegó ahí a la escuela, ya no, yo estaba en la universidad, y allí en Cuba estamos todos en como decir, un campus, ¿no? Donde están todos los niveles y todas las artes juntas. Y lo cierto es que una vez yo iba caminando con otro gran saxofonista, Román Filiu, y escuchamos un tenor sonar. Y tuvimos que ir a dónde era que estaba sonando aquello. Y cuando vamos era esta persona que es, además tenemos mucho en común porque hemos grabado muchísimos discos, hemos hecho giras y seguimos trabajando juntos, de Pinar del Río además. Quiero presentar a este grandísimo músico, Inoidel González, quédense con ese nombre, Inoidel González. Y además vamos a estrenar un tema, ya que me encanta siempre hacer cosas nuevas o buscar por ahí. Y en este caso, él le he puesto Una Guajira en las Pampas. Sí, pueden imaginarse, Una Guajira en las Pampas. Ese ha sido el nombre de este tema. Espero que les guste, es un tema original. Una Guajira en las Pampas. Inoidel González. Thank you.
Inoidel González, Inoidel González. Vamos a hacer ahora un tema que está en, si está en este disco que estamos presentando hoy, Piano y Trova. Y es un tema lindísimo que se titula Convergencia, de Bienvenido Julián Gutiérrez y Marcelino Guerra. La verdad que hay una versión, ya de paso pueden ir anotando, de Pablo Milanés cantando este tema con Miguelito Cuní,
Y la verdad que es una grabación que ha quedado para la historia. Está en directo, lo pueden buscar en YouTube. De Convergencia. Convergencia para ustedes. Thank you.
Inoidel González. Ahora vamos a ir con las voces. Y lo cierto que a quien voy a invitar ahora, hace relativamente muy poco, el tiempo pasa muy rápido, pero he tenido la suerte de de colaborar con su nuevo proyecto. Es una cantante extraordinaria que de momento no es muy conocida en este mundo, ya que trabaja en el mundo más lírico. Pero, como me encanta siempre invitar gente diferente y hacer, pues en este caso vamos a hacer un tema también de la vieja trova, que todo el mundo lo conoce como en el tronco de un árbol, y realmente el título es ¿Y tú qué has hecho? Es el de Eusebio Delfín. Ah, me he acordado. Eusebio Delfín. Quiero pedir un fuerte aplauso para esta grandísima artista que es Glenda Vega. Glenda Vega. Bienvenida. Muchas gracias, Pepe. Sí, ahora sí. Esto, con tu permiso, se lo quiero dedicar a mi abuela y a mi abuelo. Ahí arriba. Thank you.
Glenda Vega, Glenda Vega. Uy. Creo que se ha ido. Mira a ver qué ha pasado aquí con los micrófonos, se han movido. Todo esto aquí y no sé cómo estaban estos. Se pueden acercar. Gracias. Glenda Vega, Glenda Vega. Ahora sí, ¿no? Un microinfarto, sí. Un microinfarto. La verdad que qué alegría, ¿no? Poder estar compartiendo aquí el escenario con todos estos grandes artistas. Y a continuación, quien voy a presentar a continuación. La verdad que la conocí cuando tenía apenas 16 años. Que además su padre me invitó, recuerdo que hacían un homenaje a Petrucciani, y me invitó a que tocara los keyboards en ese momento. Y yo la verdad que me quedé bastante impresionado ver una jovencita de 16 años cantando de esa manera. Y la verdad que han ido pasando los años. Luego hicimos un proyecto que se quedó ahí en el limbo, yo creo que lo vamos a retomar en algún momento, de boleros y otras canciones, un experimento que seguramente vendremos aquí a presentarlo, seguro, a ver si Juan lo animamos. Para mí es una cantante espectacular. Y sin más, quiero presentar a Cecilia Krull. Cecilia Krull. Cecilia Krull. ¿En qué lío te meto, no? Pero qué maravilla estar en el Recoletos con Pepe, que seguimos siendo jóvenes, ¿eh? Esto hace 21 años, tengo 37, tampoco. ¿Cojo este micro? Bueno, buenas noches, ¿cómo estáis? Lo primero. Sí, encantados, ¿verdad? Es que esto es delicioso. Javier Colina. Bueno, vamos allá, vamos allá. Yo me pongo la letrita por aquí porque me sé las letras, pero se me pueden escapar también. Una se siente más segura teniéndola ahí al ladito. Bueno, este primero era el favorito de mi abuela Elvira. A ver, yo tengo Cuba en el corazón porque mi abuela era de La Habana.
aunque veáis ese apellido alemán, mi padre francés y alemán, pero mi madre cubana y gallega. O sea que... ¡Tarán! Bueno, pues este era el tema favoritísimo de mi abuela Elvira. Venga, ya lo voy a decir, es el Tú me acostumbraste. Y bueno, lo he escuchado toda la vida por Olga Guillot, y Olga Guillot era tan pasional y tan así sentida, que bueno, yo no sé si... Bueno, yo sí, también. Bueno, para todos ustedes, muchísimas gracias de verdad por venir y llenar esta noche apoyando a Pepe, a su maravillosa música. Gracias de verdad. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, ya vi que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Juste une fois ton avis, j'ai rencontré l'amour. Juste une fois dans la vie et pour toujours. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Thank you.
Yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro. Me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Juste une fois dans la vie. Cecilia Krull, Cecilia Krull. Sebastián. Muchas gracias. Ahora me tengo que bajar. Ahora, bueno. ahora que estás cogiendo fuerza, ¿no? Ah. Esta es una noche de canción, de boleros. De hecho, por aquí hay un grandísimo amigo que yo creo que a veces tiene razón. Es decir, el bolero es lo más. Creo que está por aquí, Carlos. Andan por aquí, ¿no? Carlos Suárez. Y vamos ahora a seguir con esta parte. Vamos a llamar a una persona que yo estoy viendo desde que soy muy pequeño. Y bueno, de quien he aprendido el amor por la música, ¿no? Por aprender todos los días algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo. Y lo cierto es que de hace un tiempo para acá lo voy liando, aunque él se apunta a lo que sea, que es el multiinstrumentista, toca de todo, pero lo primero que hizo en su carrera fue cantar. Nada, quiero presentar a mi padre, José Francisco Rivero. Esta canción se la vamos a dedicar a todos ustedes, por supuesto, pero a mi madre, que está por aquí, que además, ahorita recordando un poco, se conocen desde que tienen 12 años, están juntos. Entonces, así lo conoció ella cantando. Y vamos a hacer un tema de Bola de Nieve, Ignacio Villa, que se titula Si me pudieras querer. A ver si les gusta esta. Yo siempre digo estos desarreglos. Y mi amigo Colina aquí siempre dice, como si la cosa luego es, ya he hecho un arreglo de tal, ¿verdad, Javier? Como si el otro estuviera mal. Sí, está roto. Dale, damos unos colores y unas cosas. Esta es una bella canción. Si me pudieras querer.
despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loco, porque ya si fuera un poco, has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír, tengo deseo ya de sentir los besitos de tu boca. Qué mejor me harán vivir. Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo, si no fuera traidora la luz de tu amor, yo no sé si existiera por ti todo mi querer. Yo no sé qué sería la vida sin ti. Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere y nada más. Deja que yo o que el destino quiera, y entonces la vida también lo querrá. No sé si existiera por ti todo mi querer. Yo no sé qué sería la vida sin ti. Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere y nada más. Deja que yo o que el destino quiera, y entonces la vida también lo querrá. Gracias, gracias.
Bueno, todo lo que comienza tiene un final. Y vamos a terminar con un tema. No sé si al final Inoidel se ha quedado, que tenía que tocar en otro sitio. Pero vamos a hacer un tema que yo dediqué a uno de los más grandes pianistas, compositor, bueno, le decían el caballón, el señor Bebo Valdés. Y yo este tema se lo he dedicado a él, se titula así, Pal Bebo. De hecho, ese tema está en el disco del Pañuelo de Pepa, ¿verdad, Javier? Que está ahí. Antes de nada, quería agradecer a todos, la verdad, por el tiempo, el venir aquí a la música en directo. No hay nada como la música en directo, ¿verdad? Y agradecer a, bueno, a la C. Recoleto. Yo siempre digo a todos los compañeros que nos ponen el líquido inflamable, a los cuales les pido un fuerte aplauso, a todos los camareros, todos los técnicos de sonido, que es muy importante. A mi manager también, que está por aquí, a The Blue Music, que está aquí. Fede Serrat. Bueno, hay muchísima gente querida aquí. La verdad que no quiero nombrar a alguien que luego, mejor no quedar mal. Son todos amigos, familias. Y bueno, mañana es otro día. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Voy a hacer Para el Bebo. Sebastián Laverde, en el vibráfono. Javier Colina. Y José Francisco. Y bueno, yo siempre digo que, bueno, yo soy de Manzanillo, donde se baila el son en calzoncillo y camisón. Gracias por venir. Espero que la hayan pasado genial. Cha cha cha, rica cha, rica cha, rica cha. Así bailan en mar de cha cha cha. Este tema se lo voy a dedicar a una que va a ser una grandísima pianista, que está por aquí, Anastasia, que tiene solo 10 años y tiene un talento increíble. Y justo le estaba enseñando los marcianos. Los marcianos van dedicados a ti, Anastasia. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha cha cha, rica cha, rica cha, rica cha. Así bailan en Marte cha cha cha.
Thank you.
gracias. José Francisco Rivero. Javier Colina. Sebastián Laverde. Cecilia Krull. Glenda Vega. Gracias. Gracias a todos y gracias a todos ustedes. El caballo.